Maestro Topillo, mira. Manteca de lomo. West Side. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man. Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit the switch. Show niggas how the shit go. The game is back. The aftermath chain is gone. The D's is chrome. The frame is black. Bueno, gente, como no sabemos muy bien lo que va a pasar hoy, pues de momento nos vamos a entrenar en ayunas. Es la primera vez que entreno pierna en ayunas, así que a ver qué pasa. Espero no desmayarme ni nada de eso. Vamos a ello. Y mi lote de hoy. ¿Y el tuyo? A ver tu lote. Hermano de Barcelona. ¿Algo que decir? Y yo le meto aquí a la Coca-Cola cero. Coño. A ver si no me da cáncer. Rompemos ayuno. Un batidito de prote, sencillito. Podemos meter algo de proteína rápida. Nos duchamos y nos vamos por ahí a comer. Si mi hermano termina ya, que yo esperándole. Vale, he tardado un montón de tiempo en prepararme, ¿vale? Pero ahí vamos. ¿Guapo? Así que graba. ¿Guapo o no? Aquí de entrante, medio serranito, para mi hermano y para mí, que lleva jamón, pimiento, tomate, pan y cerdo era, ¿no? Y cerdo, filete de cerdo. Lomo de cerdo. Y las patatas fritas con mi hermano. Y yo, tú qué, cervecita y yo agüita. Le sacaba la carne. ¿Qué era? Y ya le ponía la berenjena. Manuel, ¿qué era? Y después calabacín y después la berenjena. ¿Qué era? ¿Cómo te trae la polla? Lagartito. Lagartito. De cerdo era, ¿no? Cerdo ibérico. Segundo. Ibérica. Y mi hermano aquí un carrillado ibérica. Los mofletitos del cerdo del cocino. Maestro Topillo, mira. Manteca de lomo. Y por último, choquito a la plancha, sepia. Y aparte para acompañar, pancito. La comida de hoy. Con una cucharita, una de esas, una cucharita de quinto. Mi padre. Flan de turrón de mi tía Lola. La cocinera. La reportera, la tía Lolo. Miradla. Se recoge. Increíble. Y aquí la tenemos. ¿Qué hacéis con ella? ¿En serio? Sí, ríete, te lo perdonamos porque es Navidad. Bueno, señores, diré, ¿en serio pulido, tío? Sí, me faltaba comida hoy, a pesar de lo que comí. Entonces, nada, una rebanada de pan, básicamente. Hoy me he puesto fino de pan. Unos 55 gramos, aquí 60 de copos de arroz tostado, con 300 mililitros de leche de coco, y aquí unas gachitas calentitas que llevan 80 de avena, agua y stevia, no llevan nada más. Y nada, eso es lo último de hoy, así acabamos la noche buena. Y mañana Navidad, ya es Navidad de hecho, la mañana. Y aquí rompiendo el ayuno de hoy, después de la fiesta de ayer, no sé si me cargué 5 o 6 Coca-Colas Cero, no sé. A mí me he levantado, no tenía ganas de comer, no, nada, ¿no? Así que ya sabéis, me llevé tan muy tarde en la calle como visteis, así que nada, rompimos el ayuno. Hoy día alto en grasas, bajamos hidratos y calorías. Coño, voy a hacer 2 comidas, básicamente. Aquí van 200 de espinacas, 200 de tomate, 200 de pepino, ¿qué más? 70 de aguacate, 80 de queso curado, 20 de aceite de oliva virgen extra y sal marina. Ya bueno, el aguacate también lleva cebolla molida y pimentón picante. Y aparte, 3 gramos de omega 3 invisibles, unas gachas de avena, chocolateadas que llevan 100 de avena, agua, 10 gramos de cacao, puro en polvo desgrasado, enfócate, vale, canela y 250 de claras de huevo. Y nada, así rompemos el ayuno hoy. Es un frío increíble hoy, me parece que estoy de resaca. No estoy yo para fiestas, ¿eh? No. Por cierto, estoy de un sexy que te cagas, ¿no? Con la bata. Eso sí se ve bien. ¿Se ve? ¿Para casarme? Para casarme. Aquí la última del día, que llevan 500 gramos de queso fresco batido desnatado, con un poquito de sirope de fresa de ese sin calorías de Golden Fars que tenía aquí en casa. 200 de fresas, 40 de anacardos y 40 de cacahuetes. Y nada, con esto acabamos el día. Y creo que ya la semana, hoy es domingo ya, joder. Superior. Vale, sí, bueno, con esto acaba el vlog semanal, no sé, creo que al final lo tengo que dividir en 2 partes porque se ha hecho demasiado largo. Así que nada, ya me comentaréis que os apareció el nuevo formato y eso, el vlog semanal. Tema navidades y tal, quería hacer algo un poquillo así diferente ya que me venía de vacaciones y eso, pues no enseñar siempre lo mismo, ¿no? Ya sabéis, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, si no te ha gustado, dislike, mándame a tomar por el culo, comentarios, lo que quieras, ¿vale? Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, tope hostias. Ah, bueno, por cierto, para quien se lo pregunte, el tema de los regalos de Papá Noel y todo eso, aquí en mi pueblo realmente no hay mucha tradición de eso, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta, aquí realmente la tradición en Navidades el 24, ¿no? Pues se hace lo que hice yo ayer, te coges, sales de fiesta hasta que casi es de día, el día 25, y ya luego el resto del día te quedas en modo matita y peli, básicamente, no se suele hacer nada especial ni regalos, normalmente hay gente que lo hace, aquí en mi familia tampoco hay esa tradición, y por norma general no la hay, ¿vale? Para que no... Ya, me haré información para que lo sepáis, ¿vale? Lo dicho. Hasta luego. Y otra cosa que quería comentar, todavía no me he ido. Porque últimamente, en estos días, en las redes sociales, eso, he recibido como críticas y demás, bueno, hate, básicamente, ya sabéis a lo que me refiero. Con el tema de, ¿por qué no desconectas y te pones a comer? Sinceramente, por 2 razones. Para mí la Navidad tampoco significa ponerse cero de comida, ni alcohol, ni nada de eso. Para mí la Navidad realmente tiene otro, no sé, otra acepción, ¿no? como estar con la gente, con los tuyos, pasar un buen rato, lo que hice ayer, o sea, la parte del vídeo de ayer que visteis, salir de fiesta, no sé, estar con los tuyos, los ratos, las relaciones con las personas, ¿no? Disfrutar, si tienes algún caprichito y tal, como yo que sé, lo que hizo mi tía ayer, el postre ese, sí, probarlo, qué tal, coño, comértelo, ¿no? Pero que eso, que realmente me parece totalmente alejado del fitness, eso que hacen muchos de voy a tomar por culo y me pongo hasta las cejas que no puedo más con la dilatación esa luego que te sale, ¿no? Que luego, no sé, al día siguiente, no sé, cojones, eso es de estar enfermo. A mí me ha pasado también, lo he hecho en su momento, cuando no hacía las cosas bien y tenía como ansiedades y tonterías, ¿no? Entonces llegaba, claro, el día trampa semana, ¿no? Que me ponía hasta el culo de comida y luego acababa petado, básicamente. Y eso no me parece que sea lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, ni me parece que el significado de la Navidad sea eso, básicamente. Ya digo, la Navidad es estar con los tuyos y ya está. Y al fin y al cabo el significado y lo que es la felicidad, ¿no? Es algo que al fin y al cabo es personal e intransferible, ¿no? Entonces, haya cada uno. Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar lo que hacen cada uno con su vida y con su felicidad. Y ya está, coño, que no hay que darle tantas vueltas y... Yo soy feliz, ¿vale? Y ya está. Sí, quien no lo quiera entender, que no lo entienda, que lo quiera entender, que no lo entienda, me la suda, sinceramente. ¿Vale? Quería aclarar un poquito así eso. Se me olvidó algo más, pero no sé qué. No sé, algo se me ha olvidado, pero ya sé si me acuerdo en algún momento lo diré. Lo dicho, nos vemos, ahora sí, espero, en el próximo vídeo.